Cada uno de estos bachilleres debió presentar con antelación un promedio mínimo de 85% obtenido en la secundaria. En la prueba de aptitud para las carreras de Ciencias de la Salud, se evalúan conocimientos y vocación de los estudiantes. La nota mínima para estas carreras es de 85, entonces ya hay una preclasificación y ahora se complementa el proceso de admisión, particularmente en lo que es Ciencias de la Salud, en estas cuatro carreras. Estamos en un proceso, ¿verdad?, de aseguramiento de la calidad de la educación. Eso implica que los profesores estemos en constante capacitación. Por tratarse de una de las carreras más demandadas, las autoridades aseguran que los cupos se asignan de forma equitativa, tanto para estudiantes de escuelas privadas y públicas. Estamos aplicando el test específico de aptitud para los aspirantes a la carrera de Ciencias de la Salud, Medicina, Odontología, Optometría y Psicología. Este test se está aplicando tanto en este recinto Rubén Darío como en los cuatro recintos universitarios de Estelí, Matagalpa, Carazo y Chontales. Los bachilleres que no logren un cupo en su primera opción serán ubicados automáticamente en la segunda elección. Los resultados serán publicados el 2 de febrero en la página web de la UNAM Managua. Pablo López, TV Noticias.